Ay, qué rico. Y ya cuando hagan, revuelva ahí, ¿verdad? Eso, ese ingrediente. El ingrediente. Los blanquillos, va que algo así, así les dicen, los blanquillos. A los huevos, pues, ¿por qué? Pues claro, sí, le dicen los blanquillos. En inglés, ¿cómo se dice huevo? A mí se me olvida. Bueno, la verdad no, o no sé. sea, sí sabemos, pero Sí, se los olvida, pero yo no es que no me alcanzo a acordar cómo. No me acuerdo, sinceramente. Tal vez algún día me acuerdo, va. Tal vez. Tal vez llega a la memoria. Ahorita la memoria está vacía. Y ahorita. Alberto, ¿ves que agarra con la mano? con los 5 huevos que le echamos, como veo yo bastante pito. Ah, son bastante. Hay que ver cómo se disuelve, o sea, se revuelven ahí, pues. A ver si ¿Crees alcanza. que alcanza? Y no le echamos más. Le agarramos 5. Agarramos 5. Aquí falta revolver. Esto que ven aquí se va a. Se va a revolver con todo. Aquí esta es una. Toda la receta va a ir. Fuimos dando el paso por paso cómo se logra preparar esta rica comida. Aquí yo le voy a conseguir más huevos. Dice, porque aquí falta revolver. Porque son, o sea, son bastantes pitos. Julie, ahorita va a revolver, yo ya estaba ahí, pero Pues claro. andaba en otros asuntos usted también. Siempre hay ocupaciones. Lavándome las manos, porque la verdad el huevo es rico, pero a la vez es chuquillo. Sí, chuquillo, dijo Mari Carmen. Si no es chuquillo, ¿para qué voy a comer? Yo ya sé que es chuquillo. Sí, va, ahí yo respeto eso, pero igual un poquito quitarle los chuquillos es bueno cuando se puede, pues. Ya sea pollo, pescado, otra carne. Y Alberto, ¿crees que lo suficientes o Sí, huevos? suficiente. Yo, ay, veo usted, ¿le gusta más que lleve ¿Y a más? usted le gusta más que lleve más huevos? No, yo como sea, está bien. ¿Está bien así? O tiene más huevo. Sí, hay más huevos. Ah, pues ahí veías le Sí, echa hay uno. huevos allá. Ah, ahí veías y le echa unos 2 más. Para que le agarre un poquito más. O sea, para que agarre y se disuelva más. Esos son otros huevos que le está. O sea. Ingrediente, como eran bastantes pitos, pero quiere suficiente, ¿no? Porque quiere Ah, más para que huevos. ma, o sea, se resalte el huevo ahí en medio de los pitos. Ay, ya. Está bueno entonces, pues ahí solo falta disolverle el huevo para que se revuelva con los ricos pitos. Una rica comida. Julie. Anda lejos. Pues ya va a venir. Así el cocimiento a un fuego lento, vean. Bien bonita esta cocina. No, ya. A Julie le iba a preguntar yo, pero esta es una comida. Vea que esta es una comida típica de El Salvador. Sí, ¿Verdad? claro Porque que el sí. pito, El pito porque siempre. en otro país yo ni lo he oído No. mencionar, va. Por eso es una comida típica muy rica, va. Que ahí, ¿verdad? En todo el transcurso del proceso para llegar a obtener estos ricos pitos hasta la mesa, va. Es un largo proceso, va, todo lo que se tiene que Sí, porque hay hacer, va. personas que, o sea, me refiero yo a que hay personas que no les gusta ir a buscar los pitos porque son, a veces los palos son muy altos para subirse. No cualquiera se puede subir al palo, Ajá, cabal. Peligroso si una rama se podre bien Se podrida, rebaló. o sea, la clase de ese pal. Ah, pues sí, va, muy rica esta comida típica de El Salvador. Va, y han visto en todo el proceso, va, cómo se logra obtener, como mencioné ahí, va, ricos pitos hasta la mesa y estarlos disfrutando, va. Venga, aquí vamos a dar unos. Ahora sí, ya están Ahora sí, cocidos están completamente. Y cocidos. ahora lo más importante. Ahora lo más importante, comer. Comer, que es lo que más llama la atención, va. Qué Sí, Alberto, rico. qué rico Qué que rico esa queda. comida. Está
da para chuparse. Sí, cabalito, ahí la voy a ver chupándose los dedos a usted. Alberto, no se calle la... la saliva. Algo. No, es que sí, qué rico se ve. Todo cuesta, va, pero se logra el propósito. Se logra, Alberto. Así no, es. Lo mínimo, sí, porque no me voy a dormir. Ah, no quiero dormir a la hora de la grabación. No, me quiero dormir. No, ya está grabando, ya está frente a cámaras ahí. Bueno, pues allá al fondo todavía está la prima de Yuli torteando. Como dijimos, ahí le vamos a mostrar. Vamos a ir a ver si ya está terminando de la hermana, porque está algo mal de salud, por eso está sentada. Ay. ¿Va que sí? Le cayó mal el almuerzo. Le cayó mal el almuerzo. Estaba en otros asuntos ahí, va, por eso está ahí descansando ya. Vaya. Descansando para dormir. Ah, sí. Vaya, casi termina, va. Ya. De verdad que la tortilla. ¡Yuli! Venga a grabarme que tenemos pendiente ahí de echar la tortilla. Pure de Julia. Ajá, antes de todo, porque si no los vamos a ir y no voy a tortear. Aquí seguimos con... Para luego ir a disfrutar de esa rica comida que usted iba a servir ahí a la mesa. Bueno, pues se queda atrás de cámara, Yuli, para que mostrarle a los suscriptores que voy a echar una tortilla que usted me comprometió, va. Pues claro que sí, quiero comer una tortilla de Alberto. Va. Me voy a lavar primero, vea, porque siempre dijimos que lo higiénico es Pero la verdad, vaya a cambiar agua, porque con lo mismo no puede estar ahí, Alberto. ¿Cómo? No, esta es para lavarme. ¿Cómo con la misma? Que yo las dos que voy a echar. Por eso, y no se va a mojar las manos. No, por eso. Es que primero se lava y después se va a traer agua. Limpia. Ah, esta bueno. Es la agua, porque ahí tenemos... Yo creí que ahí con la misma ahí agua iba. No, ahí tenemos los cántaros. Esta está sucia. Aquí tenemos los cántaros. Uh-huh. De aquí vamos a agarrar más. Miren, esta es la que vamos a tener ahí, ve. Luego de que me la vea. Aquí está. Bueno. Ahorita vamos a tortear, que yo no puedo, a ver qué voy a hacer. Un bodoque, Alberto. Un bodoquito. Bye. Yo ni sé cómo se tortea, que a mí no me da vuelta la tortilla en la mano. Mira, pues, yo creo que... No. Alberto, no se moje. No se moje mucho, porque si no, en la mano se le va a pegar. La palma de la mano se le va a pegar la tortilla. ¿Qué? Bueno, yo voy a echar la tortilla, voy a ver cómo me queda. Porque como ya sabemos que yo no puedo tortear, dije que Alberto, todo... voltea esas tortillas que están allí, ve. Dije yo que todo podía ser, pero menos tortear, va. ¿Ya he hecho una, Alberto? Nada. Ay, Dios. Nada, nada. Ya le voy a echar un caitecito. Para que se lo ponga más, se lo coma más tarde. Yo me supongo que quizás el pie es suyo el que está echando. Algo así, porque de que va a quedar buena no creo. No le garantizo que confíe en mí. Porque yo no puedo. Bueno, yo no estuve en el reto de las pupusas. Bueno, ni yo tampoco, no estuve. No estuvo, va. A ver, yo ahí no hubiera podido toda fe. Quiero ver, Alberto, demuéstrame esa tortilla. No, al menos quiero ver. Mira. No, hombre, Alberto, usted puede. Puedo hacer el ridículo. No, pero ¿cómo está? ¿Más o menos? Sí, más o menos. Sí, Alberto, usted puede, mire. Nah. Échale ahí al comal, quiero ver cómo queda. ¿Cómo va? ¿Se va a ver? ¿Cómo se ve? ¿Se ve mal? ¿Se ve bien? Se ve bien, Alberto. ¿Bien, bien o bien mal? Bien, bien. Ay, ya. Estas ya se están casi quemando, mira. ¿Se quemaron? No, todavía no. Se quemaron, Alberto. No, ahí le está dando vuelta. Vaya, eche la tortilla. Vaya, mira. Igual que la otra de bebé. Lo prometido es deuda, va. Ahí ya. Una tortilla, aunque sea, para mostrar a los suscriptores, ve. Ajá. Ajá, bueno, pues ahí. Bueno, pues aquí mostrando que ya está la rica comida servida a la mesa. Como mencionaba, va a dar un largo proceso, pero al final el resultado... Ya está, ¿verdad? Ya está, se logró el objetivo principal. Se logró lo que quería. Sí, lo que quería.
Sí, porque todo tiene un trabajo, pero todo tiene su recompensa. La recompensa de nosotros de todo es ser largo. Ajá. Ay, sí, qué rico se ve. Pero yo voy a disfrutar de esta, es la mía. Me llenó el plato, qué rico. Como sabe que sí me gustan, va. Pues claro. Ajá. Bueno, pues nosotros así finalizamos, ¿verdad? Allí les mostramos, ¿verdad? Ajá, cómo se preparan unos ricos pitos, ¿verdad? O sea, todo lo que se hace para lograr obtenerlo ya servidos hasta la mesa, ¿va? Bueno, pues saludos y bendiciones. Saluditos y bendiciones.